Cada 22 de noviembre la Iglesia Católica reserva fecha para el culto, memoria obligatoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir Romana. Cecilia Metella, enterrada en las catacumbas de San Sebastián de Roma con una hermosa sepultura, con una hermosa tumba con efigie realizada por el gran Bernini. Es martirizada probablemente en Sicilia hacia el año 230 y dos siglos más adelante San Agustín escribirá sobre ella y la propondrá de alguna manera como patrona de la música. Por ello, Virgen, mártir, patrona de la música, suele venir acompañada en su iconografía por una arpa. También suele aparecer, como estamos viendo en este cuadro de Constantino Casado en la Catedral de Sigüenza, en la nave de la Epístola, cuadro de 1989, las partituras musicales, como verás, en los lunetos de la predela inferior, también pintada por el artista. La escultura o imagen que estáis contemplando es contemporánea. La cofradía de Santa Cecilia de Sigüenza nace en 1928 y es muy probable que sea la misma cofradía la que la encargue y la que ahora va a organizar junto con sus sacerdotes los cultos en honor de la santa. Uno de los méritos de este cuadro que estás viendo de Santa Cecilia, la patrona de la música, son los tonos cárdenos y ocres con que el pintor ha querido reflejar la ciudad, que son colores muy habituales en la vida, en la imagen habitual, en la pátina habitual de nuestra ciudad de Sigüenza. Dicen que donde no hay palabras, donde acaban las palabras, ha de llegar la música. ¡Viva la música! ¡Viva Santa Cecilia! ¡Vivan los músicos! Y en estos canales de YouTube y de Facebook, en estos próximos días, hasta el 22 de noviembre incluidos, os ofreceré más materiales musicales y sobre la santa.